Hola, hola, bienvenidos. Soy Erwin Sosa. Pues hoy mi primer video, mi primer video para desempacar este disco de reedición. Es una reedición del disco del Silencio de Caifanes. Pues una banda bastante conocida, una banda mexicana que desde la década de los 80 finales pues ya empezaba a hacer música, y precisamente este disco, El Silencio, es del año 1992. Pues la primera edición, pues de ese momento, de 1992, pues correspondía a BMG y con la marca RCA, pero pues como sabemos todos que Sony Music absorbió pues todo este consorcio de BMG. Ahora es Sony BMG, así que pues aquí está esta reedición del año 2000, no, sí, del 2017, precisamente, no, 2016, del año 2016, Sony Music, pues, lanza este LP, una reedición con los temas en el lado A. Ahí ustedes los pueden ver. Vamos a ponerlos aquí. En el lado A, pues aquí está el nombre de la canción, Metamorféame, ok. La número 2, Las Nubes. Esta canción, precisamente, de Las Nubes, sonó en radio así muy fuerte. Aquí en Guatemala, pues en varias estaciones se tocó, lo recuerdo, y pues sigue sonando, ¿verdad? En algunas estaciones en el dial, ¿verdad? Y también en el track número 3 está La Piedra, en la número 4, Debajo de tu Piel, en la número 5, Estás Dormida, y en el lado B encontramos a esta canción fabulosa, que se llama No dejes que nos coma el diablo. Esta es la canción número 1. Número 2 dice, para que no digas que no pienso en ti. La número 3, del lado B, Nos Vamos Juntos. Y número 4, Vamos a Hacer un Silencio. Este disco pues es cúspide también para la banda de Caifanes, la banda Caifanes. Y pues aquí se presentan estos temas, ¿verdad? Es un disco icónico, como todos los de Caifanes, los de la era de Caifanes. Y pues se mezclan aquí los sonidos de rock latino, de un como rock ancestral, etc. De hecho, la portada es bastante curiosa. Si vemos aquí arriba, encontramos este como escudo de la orden franciscana, ¿verdad? Así que es interesante, ¿verdad?, cómo el encuentro de las culturas se reúne en esta portada. Encontramos aquí alguna fotografía de ojos. Yo considero que ha de ser alguna de las de alguna imagen de la Virgen María. Y aquí abajo pues encontramos una de las de que marca la cultura mexicana, y encontramos estas como caretas, no sé cómo llamarles, pero representa muy bien, ¿verdad? Así que representa esa fusión de, algunos le llamarán rock latino, otros le pondrán rock alternativo, pero más que alternativo, considero que es un rock fusión latina, en que pues se presenta la cultura mexicana, pues mezclada con la cultura rock, ¿verdad? Así que un disco icónico. Híjole, tengo varios días de tenerlo en mis manos, esta reedición, pero no he querido destaparla, así que ustedes serán, aquí tengo algo para poderla abrir. Pues como les digo, ustedes serán quienes vean cómo lo abro. Vamos a ver si le puedo encontrar aquí el... Aquí está.
Vamos a ver si se deja. Híjole, ahí va. Creo que con algo que ya les pueda hacer. Con algo que ya se le puede hacer, se va. Pero como estos discos regularmente son muy... muy raros para ti, así que creo que el empaque está un poco... vamos a ver si... vamos a voltear la cámara. Veamos si puedo abrirlo. Yo recuerdo que en décadas anteriores, híjole, ya lo voy a romper aquí. En décadas anteriores, por lo menos cuando me venía un disco y caía en mis manos, pues muy fácilmente lo podía abrir, pero ahora este plástico está un poco raro para poder abrir. Creo que ahí va. Creo que lo estoy haciendo bien. Creo que lo estoy haciendo bien. Ahí está. Ahí está. Y a ver, le voy a dar vuelta aquí. Vamos a ver qué trae este disco. Vamos a ver, vamos a quitar esto porque no podemos golpear. Podemos cortar. ¡Wow! Impresionante. Veamos el insert. ¡Wow! Aquí están. Aquí están los Caifanes. Nos quedamos aquí en mostrarles el insert de este disco de Caifanes. Veamos quiénes están aquí. A ver, aquí aparece Saúl. Aquí aparece Diego Herrera. Vamos a ver si se puede mostrar bien. Aquí está el famoso Sabo Romo. Verás, ha estado haciendo muchísima música ahí de reencuentro con la música de rock en tu idioma. Ahí lo encontramos. Aquí está Alejandro Markovich y Alfonso André. Pues aquí están los integrantes como quinteto de esta super banda Caifanes. Wow, aquí está el disco. Vean, a ver si se nota. A ver, súper emocionado porque en realidad es el primer picture disc que tengo. Así que es súper emocionante. Súper emocionante ver este disco. Un fotodisco, ¿verdad? Un super disco. Y me parece genial. La verdad, la verdad. Muy bonito el arte, ¿verdad? Muy, muy adecuado al disco, ¿verdad? A la portada, precisamente. A la portada del disco. Pues hace elocuencia y a esa cultura mexicana, ¿verdad? Que se representa aquí muy bien. Así que este es, aquí está No Dejes Que, por lo menos este gran tema. Aquí está No Dejes Que, es el primer track, el primer tema de este disco. Y en el siguiente lado, pues están Las Nubes. En el track 2 del lado B encontramos Las Nubes, así que pues contento de hacer mi primer pues desempaque de disco nuevo, ¿verdad? Quise poderlo hacer a través de un video y pues creo que quería compartirlo, así que les agradezco mucho esta primera vez en destapar un disco sellado en reedición. Así que, bueno, pues Ervin Sosa les acompañó. Gracias a ustedes por estar ahí, ¿verdad? A los que puedan ver el video. Pues hay muchísimos en Facebook también, ¿verdad? Y en otras redes sociales. Y aquí en YouTube
Bueno, de este disco. Así que yo les quise mostrar mi disco. Emocionado. Así que hasta la próxima. Bye, bye, bye. Gracias. Gracias, gracias. Pues ahí contento de haberles mostrado este disco. Vamos a dejarlo aquí con la portada al frente, como para ir despidiendo. Bueno, y pues no les pude poner música. No les pude poner música precisamente de Caifanes de fondo, pues porque luego están los derechos de autor. Pero ahí tratamos de compartirles el disco, ¿verdad? El LP, el vinilo y la portada, ¿verdad? La portada, el insert y el disco foto. Así que, bueno, gracias. Bye, bye, bye.